cordial saludo al pueblo de Cochabamba, a las diferentes instituciones, a las organizaciones sociales, el saludo a cada uno de los ciudadanos a quienes podemos llegar a través del presente programa. Así también el saludo particular a todos los estudiantes de la universidad, a docentes, a trabajadores administrativos, a todos aquellos quienes se identifican con la causa y la lucha de los estudiantes de nuestra universidad. El día de hoy estamos en un nuevo informe semanal de la Federación Universitaria Local a través de Televisión Universitaria Canal 11. Los temas a abordar en el programa de hoy son los siguientes. En primera instancia vamos a referirnos a este tema de la reelección del señor Evo Morales y el señor Álvaro García Linera, un referéndum que ya tiene fecha fijada para el mes de enero del próximo año. Y por supuesto nosotros como Federación Universitaria Local ya hemos lanzado la campaña por la no reelección del señor Evo Morales. Una conferencia de prensa que la hemos brindado el pasado día jueves, que seguramente la población ha podido atestiguar un poco, pero el día de hoy nuevamente vamos a reflejar aquello. Así también vamos a tener la palabra sobre este tema de la reelección de Evo Morales al profesor Miguel Lora, reconocido dirigente del Magisterio Urbano de Cochabamba y, por qué no decirlo, reconocido a nivel nacional, refiriéndose a este tema de la reelección del señor Evo Morales. Ya entrando a los temas regionales, también vamos a hablar un poco del proyecto del tren metropolitano que ha estado en polémica estos últimos días, ya que una cosa fue lo que se presentó como campaña rumbo a la gobernación, a la alcaldía, y otra cosa muy distinta es la que se pretende poner en marcha en la práctica. Lo conocemos a grandes rasgos porque la población entera no conoce a cabalidad en qué consiste exactamente el proyecto del tren metropolitano, pero sin embargo ya se habla de millonarios contratos, empresas, etc. Y sobre este tema precisamente vamos a tener la palabra del ingeniero Gonzalo Maldonado, miembro del Comité de Ingenieros Eméritos de Cochabamba, hablando sobre este tema. Y sobre los temas universitarios, vamos a realizar un informe de la situación actual de la universidad. En pasados días hemos vivido un paro de 24 horas del sector administrativo a raíz de que no pudo sesionar el Consejo Universitario, ya que a dicha sesión se convocó únicamente para tratar el presupuesto y el incremento salarial y no así los otros temas pendientes como es la elección de rector, el tema de la convocatoria a Congreso, aspectos que nos interesa de sobremanera a los estudiantes. No hemos asistido y obviamente el Consejo no pudo sesionar y vamos a tener el informe más en detalle sobre este tema. Y así también vamos a referirnos a este pedido que tienen los trabajadores administrativos de la reposición salarial, que por supuesto nosotros como Federación Universitaria Local ya hemos solicitado al rector que proceda con la reposición para los trabajadores administrativos. Lo que debe ser tratado en un consejo sin duda es el caso de la reposición y el incremento salarial para los docentes. También vamos a tener un informe sobre este tema y los procesos que continúan contra dirigentes de la Federación Universitaria Local. Está claro que acá se busca una venganza y una represalia, porque los estudiantes en la última movilización no hemos permitido que corra esa titularización de docentes sin examen, y hoy buscan con la persecución judicial acallar o escarmentar a los dirigentes, que por supuesto no lo van a lograr. Y sobre este tema ligado a este tema de la persecución judicial está ya el abuso de confianza que realiza una de las funcionarias de nuestra universidad. Nos referimos a la señora Victoria Bayón, que según informes extraoficiales trabaja en la Facultad de Agronomía, pero esta señora más anda en sus diligencias y trabajos particulares y no en su puesto de trabajo. Denuncia que la tenemos que realizar en el presente programa. Así también algunas irregularidades que ha dejado la anterior gestión rectoral, como el aumento ilegal y arbitrario de puntaje
para que suban los sueldos de algunos pocos administrativos que actuaron como grupos de choque en el pasado conflicto, situación que no solamente molesta a los estudiantes, sino a los propios trabajadores administrativos. Y algunos contratos que ha realizado la pasada gestión rectoral de manera irregular, metiendo gente como trabajadores administrativos, situación que obviamente no lo compartimos y que la comunidad universitaria y la población tiene que conocer. También vamos a tener el informe de diferentes elecciones facultativas estudiantiles que se están llevando adelante en varias carreras, cuáles son los resultados, cuál es la tendencia de los estudiantes, y vamos a reflejar un poco de aquello. Y un tema grave, de sobremanera, que tiene que tener repercusión nacional universitaria, es lo que está ocurriendo en Tarija, en la Universidad Juan Misael Saracho. Con orden judicial, lamentablemente se quiere imponer un rector. ¿Y quién es este señor? Es el señor Eduardo Cortés, quien obedece a la línea del partido de gobierno del MAS. Y con amparos, que esto parece, ya se ha vuelto de moda en la universidad, quieren imponer aspectos por encima de la normativa universitaria. Vamos a tener el informe en qué consiste esta situación. Son estos los temas a abordar en el programa de hoy. Reiteramos la bienvenida y comenzamos. Como Federación Universitaria Local, mediante una conferencia de prensa realizada el pasado día jueves, hemos iniciado oficialmente la campaña por la no reelección del señor Evo Morales, como también del señor Álvaro García Linera. A continuación, compartimos y reflejamos esta conferencia realizada en predios de nuestra universidad, anunciando estas acciones que va a tomar la Federación Universitaria Local con referencia a la reelección del señor Evo Morales. La campaña, primeramente, lo vamos a hacer al interior de la universidad, ¿no? También afuera va a ser de lunes a domingo, no vamos a descansar ni una hora ni un minuto, porque creemos que el gobierno de Evo Morales, y también hay que criticar duramente a la burocracia sindical de la Central Obrera Boliviana y la Central Obrera Departamental, ¿no?, que están hablando a nombre de los trabajadores por la reelección. Nosotros pertenecemos también a la Central Obrera Departamental y nos declaramos enemigos número uno de este gobierno, porque creemos que este gobierno no ha cambiado nada. La crisis económica ya se está sintiendo en el bolsillo de los trabajadores, de nuestras familias, y es por eso que la campaña va a ser dura. Vamos a ir a las provincias, ¿no?, y a todo lugar que corresponda para no a la reelección del gobierno de Evo Morales, porque creemos que es un gobierno dictador y creemos que la única solución aquí es la revolución social. La Federación Universitaria Local oficialmente se está sumando a hacer la campaña por la no reelección del señor Evo Morales. Lo que ustedes ven a nuestras espaldas, señores, es obra de los masistas, claramente identificados en las fotografías como quienes han asaltado, han dinamitado la universidad. Por lo tanto, la comunidad universitaria no quiere más abusos, más arbitrariedades. Segundo, creemos que el pueblo boliviano ha palpado y ha visto que el proceso de cambio en el país pregonado por el MAS es un total engaño. Lo único que ha cambiado son los bolsillos de algunos cuantos dirigentes del MAS, mientras que la población sigue sumida en la pobreza, las familias apenas hacen alcanzar los magros ingresos familiares para llevar el pan a la boca. Además de eso, a diario vemos corrupción tras corrupción en todo lo que toca el MAS, sumado a aquello, los abusos, la persecución a toda organización, a todo dirigente que se ose a criticar la política del gobierno. Creemos nosotros que el pueblo boliviano debe recuperar la agenda revolucionaria, aquello que quedó truncado en octubre del 2003, donde se buscó recuperar los recursos naturales para que sean industrializados, cosa que este gobierno no ha avanzado un milímetro, más al contrario, el país y nuestros recursos siguen entregándose a las transnacionales a precios de gallina muerta. En síntesis,
La FUL se suma a la campaña por la no reelección de Evo Morales y además vamos a convocar a otras organizaciones a nivel departamental para crear una coordinadora departamental y nacional, pero recalcando nuestra independencia también de la derecha, que son en la práctica lo mismo lo que es hoy el gobierno, ¿no? Aparte de que es un mero trámite que lo vamos a presentar al Tribunal Electoral, nosotros creemos que no van a aceptar, ¿no?, nuestra inscripción por el no. Pero igual, con inscripción o sin inscripción, nosotros vamos a entrar una campaña dura, porque el gobierno del MAS, a través de Waldo Jiménez, han querido realmente imponer una titularización, y como ustedes pueden ver, esto es el resultado de una federación universitaria local quemada, ¿no? Y es por eso que la campaña no solamente es a nivel local, sino también es a nivel nacional, en La Paz, en centros de estudiantes, en Sucre también, ¿no? En Potosí estamos coordinando con Concipo, ¿no?, por el cual esta va a ser una campaña que vamos a estar de lunes a domingo. Y yo sé que el padre de familia, los trabajadores que me están escuchando en este momento, ya están viendo las consecuencias de la crisis económica, ¿no? Mientras ellos nos llevan a un circo electoral, ¿no?, aquí lo que hace falta es trabajo, empleo y, bueno, industrializar nuestros recursos naturales. Y por un tanto tiempo eso no se ha visto. Y es por eso que iniciamos, esta es la casa de campaña, para no a la reelección de Evo Morales. Ahí teníamos parte de esa conferencia de prensa llevada adelante el pasado día jueves, para que como Federación Universitaria Local, a través de los medios de comunicación, mostremos a la población cuál es la posición de la FUL con respecto a la reelección del señor Evo Morales. Y por supuesto, dando inicio a la campaña por la no reelección. Esto ha llegado a la población y naturalmente también ha llegado a los oídos de algunos masistas, quienes han empezado a reaccionar echando espuma por la boca, de rabia, de bronca, porque claro, ellos no comparten que haya alguna organización social o dirigente que no esté alineada al partido de gobierno, y peor, que no encuentren en la universidad, mucho menos en la FUL, dirigentes que no se prebendalicen por autitos o por algunas dádivas que arroja el gobierno para corromper dirigentes de organizaciones sociales y como también de organizaciones estudiantiles, como se ha visto en otras FULES del país, que con autitos los han hecho callar. Esta reacción de rabia, de impotencia de algunos masistas, se traducen en algunos insultos y algunos argumentos, como cuáles. Dicen ellos, ¿con qué moral los de la FUL piden no reelección de Evo Morales cuando varios dirigentes de la FUL han sido reelegidos varias veces? En primer lugar, hay que hacerles notar a los señores del MAS de que la FUL, ante todo, es un instrumento de lucha. No es un instrumento de poder, como en el que están los del MAS, como es el poder estatal. En segundo lugar, a los dirigentes de la FUL no se paga un solo centavo. No recibimos ni 10 centavos como salario o como beneficio o privilegio. Ante todos los dirigentes de la FUL estamos ahí por las ideas, por la convicción de lucha. Nuestra satisfacción es que la historia nos reconozca como buenos dirigentes que hemos pasado por la universidad. No recibimos un solo centavo como paga o retribución al cargo dirigencial. Mientras que en el MAS y peor, en las cúpulas del gobierno, los jugosos suelditos que se mandan, en primer lugar, el señor Evo Morales, su sueldito por encima de los 19.000 bolivianos, un insulto a la pobreza de este país, al sueldo miserable de un trabajador, de un obrero, suelditos jugosos que también se mandan su parte, toda la pandilla de ministros, los mancagastos senadores, diputados, incluido los señores de la derecha, entre comillas, oposición, que están ahí coqueteando con el MAS. Esas son las diferencias. Y en tercer lugar, es evidente que la Federación Universitaria Local es un sindicato, es una organización social. Por lo tanto, mal
los del MAS podrían hacer estas comparaciones sin fundamento alguno. La FUL ratifica su campaña por la no reelección del señor Evo Morales. Solución, revolución, aquello que planteó el pueblo en las históricas jornadas de octubre del 2003. Avanzar en la recuperación de nuestros recursos naturales para que sean industrializados, no para que hoy vuelvan a ser entregadas a las transnacionales a título de ser socias, como ocurría en pasados gobiernos. Sumado a aquello, la corrupción que engloda todo aquello que toca el gobierno del MAS. Inmensa danza de millones que ha ido a parar a cuentas personales y a los bolsillos en la práctica de algunos cuantos dirigentes del MAS. Esas son las diferencias, mientras que en la FUL es totalmente distinto. Los pocos recursos que ingresan por la contribución en la matrícula, ahí está la rendición de cuentas abierta a cualquier estudiante, a cualquier ciudadano, en la página web de la Federación Universitaria Local. Por lo tanto, es absurdo que hagan comparaciones entre la FUL o los dirigentes de la FUL con lo que son la gente del gobierno a la cabeza de Evo Morales. A continuación, tenemos la palabra del profesor Miguel Lora haciendo un análisis sobre este tema de la reelección de Evo Morales. Miren, el problema de la reelección está íntimamente ligado al desarrollo de la situación política en Bolivia, ¿no? Estamos hablando que Bolivia se está moviendo bajo el telón de fondo de la crisis internacional, crisis que va a golpear cada vez más duramente a este país. De eso estamos hablando. De eso depende el porvenir de la reelección. Suponiendo en el caso hipotético de que esa crisis no tendría graves repercusiones en Bolivia, probablemente Morales se impondría con el problema de la reelección, pero no va a ser así, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿quién puede garantizar que Morales termine su actual periodo constitucional si las consecuencias de la crisis se agravan en este país y el malestar social termina echándolo a puntapiés del gobierno? Todo eso puede ocurrir, ¿no? Entonces, no es que Evo Morales tenga en las manos la posibilidad de garantizar su reelección, o el oficialismo tenga en sus manos la posibilidad de garantizar la reelección. No es así, ¿no? Aquí mucho va a pesar el factor objetivo de la crisis. La crisis va a definir el destino del gobierno de Evo Morales. Por eso es que tanto la oposición de derecha y todos los demócratas en este país están embebidos discutiendo ese problema como si fuera cuestión de maniobra en el Parlamento. No, probablemente logren imponer la aprobación de la ley modificatoria de la Constitución para la reelección, pero cuando vayan al referéndum pueden encontrarse con un palmo de narices, como ha ocurrido con el referéndum autonómico, ¿no? Entonces, mucho depende cómo se desarrolle el proceso político de hoy en adelante para ver qué pasa con referencia a la reelección. La reelección es una maniobra torpe, una maniobra tonta del oficialismo en su pretensión de perpetuarse en el control del aparato estatal. Eso no, en realidad, depende el éxito de esa maniobra de cómo se profundiza la crisis en este país. Eso es. A continuación entramos a los temas regionales de Cochabamba. Estos días últimos ha estado en polémica el proyecto del tren metropolitano para Cochabamba. Al principio decíamos, una cosa es lo que se presentó en la campaña electoral, incluso llegando a decir por algunos candidatos del MAS de que iban a ser trenes aéreos, etcétera, seguramente refiriéndose a trenes elevados, trenes bala, etcétera. Pero hoy lo que se pretende hacer, según lo que se conoce de manera general, es simplemente tratar de restaurar las vías que ya existían en el pasado con la empresa nacional de Ferrocarriles, mejorarla, y ese sería el proyecto del tren para Cochabamba. Realmente molesta que
Una cosa es lo que se prometa en campaña electoral y otra muy distinta lo que se pretenda poner en marcha ya a la hora de concretar. Y lo más grave, ¿no? Según denuncias que se han reflejado en los medios de comunicación, se hablan de un contrato de más de 537 millones de dólares para encarar este proyecto. Y pese a que ya se habla de aquello, no hay en realidad todo el estudio técnico, presupuestario, el proyecto TESA, todos aquellos aspectos que se deben cumplir en un proyecto de construcción, y más aún cuando es un proyecto tan grande, tan importante para Cochabamba. Esperemos que por detrás no haya negociados con algunas empresas que solamente vienen al país a embolsillarse, a llevarse la plata y dejando a la deriva los proyectos importantes para Cochabamba, así como ha pasado, como viene ocurriendo con Misikuni, ¿verdad? Cada empresa que ha venido y con la complicidad de los gobernantes, la región simplemente ha perdido recursos. Y lo mismo en este proyecto del tren metropolitano nos llama la atención. No hay proyecto serio que se muestre a la población, pero ya se habla de más de 500 millones de dólares para contratar una empresa. Esperemos que nuestra susceptibilidad simplemente sea eso, susceptibilidad, porque ya hemos visto que todo allá donde hay la mano del MAS salta la pus de la corrupción, negociados, tráficos, etc. Esperemos que no ocurra. Y también seguimos esperando el famoso Yajtabús para Cochabamba, que sería el proyecto complementario. Hasta ahora no hay vicios de que se encare aquel proyecto. Parece que el señor José María Lees más anda en coqueteos con los masistas, ¿no? De la manito ahí, celebrando cumpleañitos del gobernador, así se lo ha visto en varias oportunidades. Parece que se está dando nomás aquello que habíamos advertido antes de que estas autoridades departamentales asuman el poder o el mandato, tanto en la alcaldía y en la gobernación. En la práctica resultan ser nomás iguales y prácticamente lo mismo, sin diferencias sustanciales. Esperemos que realmente se cumplan todas las promesas que han hecho en la campaña electoral. Si no, ya saben, el pueblo los va a sacar, como ha pasado con muchos gobernantes que simplemente hacen demagogia con el anhelo del pueblo. Retornando al tema del tren metropolitano, a continuación tenemos la palabra del ingeniero Gonzalo Maldonado, miembro del Comité de Ingenieros Eméritos de Cochabamba, quien hace sus apreciaciones y su análisis correspondiente sobre este proyecto del tren. Ha sido emergente de una decisión de gobierno que aparentemente es una solución de lo que significa el resolver el problema del transporte. Lamentablemente, antes de tener los resultados de este estudio, el gobierno, por razones, yo entendería que hay razones políticas más que técnicas, que debía haber un proyecto TESA. ¿Qué significa? Que debe haber un proyecto componente técnico, económico, social y ambiental. Eso es la sigla TESA. Pero debería haber un estudio de implementación previo a esto, cosa que no hay. Primero, no hay claridad de lo que significa por que esa vía, hoy en concesión administrada más que nada por la empresa ferroviaria andina y un inversor venezolano, que eso ya está en el sistema de valores, ha comprado el 50% de las acciones de Ferroviaria Andina, por lo tanto, esta ferrovía estaría administrada por Ferroviaria Andina, delegada por las AFPs el 50% del Estado boliviano y el otro 25% sería del inversor venezolano. Entonces, ¿sobre qué línea van a trabajar? Porque esas líneas estarían administradas, aunque no operen, por parte de esta empresa. Segundo, al no haber proyecto, no entendemos cómo hay un presupuesto.
porque la identificación del proyecto debería mostrar, en la primera fase, debería mostrar cómo es el proyecto, ver por dónde van estos ramales, los problemas que tiene cada uno de ellos. Entonces, todos estos elementos que significan una vía de transporte no están ni siquiera claramente identificados, peor resueltos. Entonces, no hay proyecto, un presupuesto, yo diría, a ojo de buen cubero, como decimos en corriente o vulgarmente, pero esa es la realidad. Segundo, el otro aspecto es financiero. Se entiende de que la empresa debería tener o traer o haber obtener un financiamiento, pero hasta este momento, y eso que ha firmado el contrato, están viendo cómo van a traer el financiamiento, cosa que ya debía estar claramente establecido, porque si le han hecho el contrato, ya la empresa tiene que tener seguridad de dónde viene el dinero y cómo lo va a pagar. ¿Cómo lo va a pagar el Estado boliviano? Están hablando de bonos extraterritoriales, y eso, según el mismo Ministerio de Hacienda, son costos muy altos para nuestro país, pero como no han estudiado debidamente la parte financiera, es una gran interrogante también. Luego, ¿quién administra esto? Termina la empresa que se ha adjudicado la obra de aquí a 3 años o 4 años, y no se sabe, cosa que ya debe estar de alguna manera visualizado, y eso es en la identificación del proyecto, que debía estar establecido, ¿quién lo administra? ¿Qué costos va a tener? No es un sistema barato, es un sistema para una economía que no tiene el ciudadano hoy en día. Entonces, muy difícilmente lo va a poder cubrir. ¿El Estado va a subvencionar? En vez de 4 bolivianos, le va a cobrar 3 bolivianos al usuario. Entonces, estaríamos subvencionando, además de hacer una inversión que no tiene sentido, no tiene justificación. Para nosotros no está resuelto el problema del transporte masivo así. Y ahora viene la gran pregunta, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque ha comprometido 537 millones de dólares. La obra o el contrato con la empresa española son 504 y 33 millones de dólares que quiere justificar el Ministerio de Obras Públicas, indicando que es para supervisión, etc. De tal manera que hay improvisación. Podríamos calificar de que, por una parte, las autoridades del Estado han improvisado, y segundo, han contratado una empresa que no tiene capacidad financiera. Ahora entramos a tratar los temas universitarios y vamos a comenzar por esta convocatoria a Consejo Universitario que se hizo para el pasado martes, una sesión que fue convocada únicamente para tratar el presupuesto universitario 2015. Y claro, dentro de este presupuesto incorporado estaba el incremento salarial para docentes y trabajadores administrativos. La comunidad universitaria debe saber que nosotros, como Federación Universitaria Local, en reiteradas oportunidades, incluso con notas oficiales, hemos pedido a las actuales autoridades de San Simón, que son de carácter interino, que convoquen a una sesión de Consejo Universitario ordinario donde se pueda tratar todos los temas pendientes que necesitan ser resueltos en San Simón, como es el caso de las elecciones a rector, porque ya toca, la convocatoria a Congreso Institucional, instruir de una vez los procesos de titularización para someter a los docentes extraordinarios a exámenes para titularizarse y ya no tengamos más en San Simón este problema de los docentes interinos, se puedan regularizar mediante los exámenes, claro está, y por supuesto también tratar el presupuesto universitario y la reposición salarial. Pero pese a estas solicitudes oficiales que hemos hecho como FUL, simplemente han llamado a un consejo con un único punto, presupuesto e incremento salarial, y nada más. Prácticamente pareciera que se pretendía tomar el pelo a los estudiantes. Claro, aprobar el presupuesto más el incremento y luego olvidarse de los otros temas. Esta situación ha empujado a que los estudiantes no asistamos a ese consejo, donde al parecer se pretendía imponer una propuesta de presupuesto consensuado solamente en las cúpulas entre autoridades y algunos decanos, y sin siquiera brindar la información anticipada a los estudiantes
de los estados financieros, las partidas, para que también nosotros podamos formular criterios de presupuesto universitario, que no solamente pues priorice la reposición o el incremento, sino que también prevea las necesidades de las facultades, de carga horaria, infraestructura, etc. A continuación veamos parte de las imágenes de esta sesión fallida del Consejo Universitario y por supuesto también la palabra de ese momento y el informe que realizábamos a los medios de comunicación por parte de los dirigentes de la FUL. El interinato que usted está teniendo de manera momentánea solamente le da atribuciones para que usted llame de manera inmediata a elecciones para rector. Caso contrario, los estudiantes hemos decidido no asistir más a este consejo, donde además de manera inmoral la Federación de Docentes viene a pedir aquí aumento salarial cuando no cumplen con sus obligaciones y no dan examen de competencia. Les reitero, señor rector, queremos un consejo ordinario donde el primer punto sea convocatoria a elecciones para rector. Por supuesto, lo que quieren hacer ahora es incrementarse sus sueldos y después nunca más hacer consejo hasta el año seguramente, tal como ha pedido el señor Juan Ríos y Waldo Jiménez, quienes quieren lavarse la cara después del desastre que han ocasionado con su titularización en meses pasados. Y además este consejo universitario que han convocado el día de hoy es totalmente ilegal, ¿no? Porque hay consejeros prorrogados, no nos han querido dar a conocer el presupuesto universitario para que los estudiantes formulemos una propuesta. Y bueno, se maneja de manera escondida lo que son los recursos universitarios y eso no lo podemos aceptar, ¿no? Ahora también manejan de que el gobierno obliga a dar este presupuesto o este incremento a los docentes. Eso es totalmente falso. Hay una nota dirigida del Ministerio de Finanzas a todo el sistema universitario que el incremento tiene que estar en función a la disponibilidad financiera de las universidades y para aquello es necesario que los estudiantes conozcamos previamente toda la información, lo cual hasta ahora no nos quieren dar, ¿no? Y sumado a eso, lamentablemente quieren seguir encarcelándonos, nos hacen procesos, persecución y encima quieren incremento salarial. Realmente es algo inmoral y además ilegal. Nosotros lo que pedimos es que se convoque un consejo ordinario, donde primer punto esté las elecciones a rector. No nos pueden traer simplemente a aprobar su incremento salarial y luego irse. Queremos tratar los temas importantes de cada una de las facultades. Hay necesidades de carga horaria, hay necesidades académicas y para aquello necesitamos conocer nuestro presupuesto y el pueblo también, porque la plata que viene a la universidad son de los impuestos de la población y nosotros queremos socializar toda la información. Los administrativos y bueno, su directiva continúan con los procesos a 6 dirigentes de la Federación Universitaria Local, 4 de ellos delegados al Consejo y 2 ejecutivos de la FUL. Bueno, frente a este tema, para nosotros no es más que persecución política y quieren descabezar la movilización después de que nosotros hemos salido ganando en este conflicto y bueno, estamos presionando para que se den los exámenes de titularización y en este tema para frenar esta situación vienen y quieren y buscan encarcelarnos. Les decimos que nosotros estamos presentando y argumentando legalmente lo necesario, pero de oficializarse otra posición por parte de los tribunales y los jueces, nosotros de antemano adelantamos que es un proceso sumamente político en el que necesariamente está vinculado el gobierno del MAS. Y bueno, porque nosotros, la FUL de Cochabamba, somos principalmente una piedra en el zapato para este gobierno y frente a eso no nos va a sorprender que venga una medida de este tipo y bueno, nos declaramos en alerta por si bueno, se da esta situación. Complementando el informe a la anterior nota sobre este tema del presupuesto y el incremento salarial, corresponde precisar lo siguiente. Las autoridades y algunos dirigentes de la Federación Docente han manifestado a través de algunos medios de comunicación que el incremento salarial en la presente gestión 2015 tendría un carácter obligatorio. Incluso palabras del propio rector actual de nuestra universidad de que el gobierno procedería a algún tipo de sanción si es que no corriera este incremento salarial, lo cual es completamente equivocado y además falso.
Si bien hay el decreto supremo que establece la reposición salarial o el incremento del 8.5%, para el caso de las universidades no tiene carácter obligatorio. Acá yo tengo en mis manos la nota oficial que ha realizado el Ministerio de Finanzas del Gobierno al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, es decir, al sistema universitario, que textualmente manifiesta lo siguiente. En relación al incremento salarial 2015 para las universidades públicas autónomas, es necesario aclarar que la disposición final quinta del Decreto Supremo número 2346 del 1 de mayo del 2015 establece que las referidas entidades, es decir, las universidades, podrán otorgar este beneficio acorde y dentro los parámetros de la precitada norma. En este sentido, corresponde a cada universidad evaluar la pertinencia de la aplicación de la medida conforme a su disponibilidad financiera. Por lo tanto, acá el gobierno no obliga a dar el incremento salarial. Pero pese a eso, nosotros hemos dicho, bueno, vayamos al Consejo a tratar elecciones a rector, Congreso Institucional, exámenes de competencia, todos los temas pendientes que necesitan ser resueltos en la universidad. Y además, el tema del presupuesto. Y aclarando y estableciendo que en el tema de los docentes, necesariamente a nuestro juicio, y creo que es la posición de los estudiantes y de la propia población, que por sentido común manifiesta que todo incremento en el caso de los catedráticos debe estar sujeto a la obligación que tienen los docentes de dar exámenes de competencia, evaluarse de forma periódica, hacer producción intelectual, acumular méritos, etc. Incluso si un docente muestra capacidad en la enseñanza, ¿por qué tendría que recibir solo el 8.5%? Podría ser más en función a los méritos. Pero de ninguna manera puede seguir la lógica que hasta ahora se ha ido manejando. El docente meritorio, muy bueno, capaz, que hay y bastante en nuestra universidad, docentes muy buenos, ganan igual que aquel que no reúne las condiciones para ejercer la cátedra. Y eso no puede seguir latente y vigente en la universidad. Eso para el caso de los docentes. En el tema, y esto es muy importante hacer esta aclaración, para el caso de los trabajadores administrativos, nosotros ya le hemos mandado una nota oficial, creo 3 veces ya, acá tengo una de ellas, pidiéndole al rector de nuestra universidad que proceda con el incremento salarial de trabajadores administrativos, porque ellos son empleados. La parte patronal son aquí docentes y estudiantes que tenemos que discutir cuáles van a ser los parámetros. Pero en el caso de los trabajadores, debe correr y en función al decreto supremo. Los estudiantes hemos manifestado, es más, no solo pedimos, sino que apoyamos, y así lo hemos hecho en años pasados. No entendemos por qué hasta ahora no se da curso a esta situación. El argumento que ponen las autoridades, dicen que no pueden separarse las planillas de docentes y de trabajadores. Por favor. Y esto también lo hemos escuchado de los dirigentes del SITUMS, el señor García, el señor Azogue, que hacen coro de que no se puede separar las planillas, que el incremento tiene que ser de cajón para trabajadores administrativos y para docentes. Eso es totalmente falso. ¿Quién es mejor que los propios administrativos saben de esta situación? Que los sueldos son diferenciados de administrativos, y no solamente de todo el sector, sino en los diferentes rangos y jerarquías que existen dentro de nuestra universidad. Y el propio ministro de Finanzas, cuando hemos hecho las preguntas correspondientes, han manifestado que claramente se puede diferenciar las planillas, ¿no? Y es lamentable la conducta de los dirigentes del SITUMS, que prácticamente buscan ser escudos, ¿no?, para también hacer coser la reposición o incremento para docentes.
Creemos que debe correr ya para los trabajadores administrativos y nuevamente hacemos este pedido público a las autoridades universitarias, porque los trabajadores tienen derecho a este beneficio como cualquier otro trabajador. Mientras que en el caso de los docentes, eso, la propia Ley General del Trabajo establece que debe estar en función a parámetros académicos. No se pueden poner los docentes en la misma bolsa que los trabajadores comunes de la universidad y de diferentes instituciones o empresas que son acogidos a la Ley General del Trabajo. Por lo tanto, basta de hablar aspectos que no corresponden y tratando de justificar un incremento de cajón para todos. Reitero, nuestra posición es que para los trabajadores administrativos ya debió haber corrido aquella situación. La comunidad universitaria, particularmente los estudiantes y la misma población cochabambina, sabe que en la Federación Universitaria Local de San Simón estamos dirigentes que jamás nos vamos a vender a las autoridades, cualquiera esté de turno, jamás nos hemos sometido a los grupos de poder encaramados dentro de la universidad, siempre nos hemos abocado a la causa, la defensa de los intereses estudiantiles y de nuestra institución como es San Simón. Tampoco hemos sucumbido ante las prebendas, la presión, los ofrecimientos de pegas del gobierno. Nos hemos mantenido firmes en una línea independiente de las roscas del gobierno, entregándonos de lleno a la causa y la lucha de los estudiantes, sus intereses y, por supuesto, la defensa de nuestra universidad. Jamás lo hemos hecho ni lo vamos a hacer transar algo que traicione los intereses de los estudiantes y del pueblo. Nunca hemos permitido que la FUL se convierta en casa de campaña de los masistas, así como ha ocurrido con otras organizaciones sociales, a quienes se los han comprado a los dirigentes con autitos, con hotelitos, con prebendas, dándoles algunos carguitos o llevándoles como diputados, asambleístas. Así se los han embolsillado a gran parte de los dirigentes. A la dirigencia estudiantil, a nosotros nos trataron de dar un autito como una forma de prebendalizar a los dirigentes, así como han hecho con algunas fules. Nosotros al señor Evo Morales su autito le hemos dicho, mejor lléveselo y disculpen la palabra, métaselo por donde mejor le quepa su autito. Señor Evo Morales acá no nos va a comprar con sus prebendas, así como hace con otros dirigentes. La consecuencia de la lucha está ahí, probada y marcada a fuego. El último conflicto creo que ha sido una muestra de cuán dispuestos hemos estado los dirigentes a darlo todo por la causa y la lucha de los estudiantes, para no permitir que corra esa titularización de docentes sin examen que iba a mediocrizar nuestra universidad los próximos 25, 30 años, porque eso representa hoy en día la titularidad. Docente que se eterniza y que está ahí hasta que se jubile o solamente hasta que la muerte lo pueda alejar de la cátedra. Aspectos equivocados que tenemos que reformar en la universidad. Un docente que entra con examen, así sea con examen, no le puede convertir en dueño prácticamente de la materia. Tiene que cumplir parámetros de evaluación y en función a eso ganar su respectivo salario. Y hemos estado en esa lucha. Consecuencia del heroísmo, de la valentía y todo el sacrificio estudiantil, la síntesis de todo aquello, sin duda que es el compañero John Copaga, hoy cifrando esperanzas en Buenos Aires, Argentina, para tener posibilidades de recuperación, que a propósito seguramente en los próximos días vamos a
brindar un informe oficial. Pero creo que John, así como muchos otros dirigentes, es la muestra de una dirección que se encuentra en la full, combativa, dispuesta a todo. Hay un refrán que dice que a los dirigentes de la full nos han quitado tanto que nos han quitado hasta el miedo para poder enfrentar no solamente el poder de las roscas al interior de la universidad, sino que para enfrentar al propio gobierno y su injerencia en el último conflicto. Hasta me animo a decir que ha habido casi terrorismo de Estado para buscar doblegar a los estudiantes, cosa que gracias a la unidad de todos los estudiantes de la universidad y al frente una dirección combativa, inclaudicable como es la FUL, no nos han podido doblegar. Los hemos frenado en su intención de imponernos a través de sus agentes una aberrante titularización. Y claro, como hoy o como en el pasado nunca pudieron transar aspectos traidores y oscuros para los intereses de la universidad con nosotros, ¿qué hacían en primera instancia? Difamarnos, calumniarnos, etc. Pero que tampoco aquello surte efecto, ¿qué es lo que hacen? Ya se ha vuelto modo de operar, lamentablemente, por el actual gobierno, que es perseguir judicialmente. Y esto es lo que está ocurriendo contra dirigentes de la Federación Universitaria Local, donde para 6 dirigentes se está pidiendo la detención preventiva. Nosotros estamos seguros de que acá ya no es simplemente influencia o intenciones de esos grupículos de poder dentro de la universidad estos procesos, sino que ya está la mano de las altas cúpulas del gobierno. No puede ser que se busque encarcelar en paquete a través de la fiscalía que está pidiendo la detención de 6 dirigentes de la FUL. Nosotros queremos advertir, creen nuevamente, ya en el pasado fracasaron, que con procesos quieren acallarnos, amedrentarnos, no lo van a lograr. Así nos metan a la cárcel, desde la cárcel vamos a seguir diciendo nuestra verdad. Tendrían que matarnos a nosotros para tapar nuestra voz, pero jamás van a poder callar las ideas y la ideología que van a vivir en el tiempo y en la historia. Están muy equivocados, señores, que hoy el gobierno, en complicidad con algunos agentes de la universidad, nuevamente utilizan la justicia para buscar perseguir judicialmente a quienes se atreven a criticar, a cuestionar, no solamente la política dentro de la universidad, sino también la política gubernamental de lo que representa este gobierno. Impostura, engaño, corrupción. Y esito no les gusta a estos señores. Ah, entonces, úsese a algunos fiscales, jueces, para meter a la cárcel a dirigentes contestatarios que tenemos en la Federación Universitaria Local. Denunciamos que si los dirigentes de la FUL somos encarcelados, la estricta responsabilidad la va a tener el gobierno, que una vez más no duda en cuestionar, en poner en cuestión aún más la justicia que exige en nuestro país. ¿Cómo es posible que para encarcelar dirigentes, los juicios, los procesos avancen así, pero velozmente? Ah, pero cuando se trata de procesar o encarcelar a los autores que han asaltado, dinamitado la universidad, no hay absolutamente nada. Es más, los fiscales los liberan sin nada, ni dándoles siquiera, oiga, están citados para nueva fecha, vuelvan a declarar, ni sin disimulo alguno. Totalmente lo contrario, el accionar de la justicia y los fiscales para con los dirigentes de la FUL. Está claro que acá quieren, por un lado, callarnos en el cuestionamiento al gobierno, y segundo, es la vengancita y la revanchita por no haber permitido o no haber podido las roscas y el gobierno imponer una titularización sin examen dentro de la universidad. Los estudiantes los hemos frenado, la unidad y la vanguardia estudiantil a la cabeza de la FUL. Por lo tanto,
Si están pensando que a través de la cárcel callarnos, pues están equivocados, señores. Queremos denunciar, para concluir este tema, de que estos días que vienen han fijado una serie de audiencias para que vayamos a declarar los dirigentes de la FUL, y él concretamente en fecha 29 de octubre se pretende encarcelar, están pidiendo detención preventiva. Por favor, advertimos a la población y a la comunidad universitaria de estos hechos. A continuación, precisamente tenemos una de las últimas audiencias que hubo del compañero Harlin Coca. También pidieron su detención preventiva, se han agravado sus medidas cautelares, y a continuación tenemos el informe de esta audiencia. Nosotros habíamos pedido la revocatoria de las medidas porque existiría una nueva imputación en contra del imputado Harlin Coca, y obviamente la jueza ha valorado esta situación, solamente ha determinado medidas más gravosas únicamente. Él sigue en libertad, se va a presentar solamente cada dos días a la fiscalía, y le ha prohibido estar reunido en manifestaciones o protestas, ¿no? Pero su derecho al estudio, su derecho a que él pueda estar dentro de la universidad y hacer sus actividades, no está prohibido. ¿Por qué consideran que debía revocarse sus Porque lo establece el procedimiento penal, el 247, cuando exista una nueva circunstancia, una nueva investigación o una nueva imputación, se podrá revocar estas medidas, ¿no? Entonces hemos hecho solamente cumplimiento a lo que dispone el procedimiento penal. La evidencia que el Ministerio Público actúa de una forma absolutamente política. Nosotros somos opositores al gobierno y hemos peleado dentro de la universidad para que los docentes den examen. Contra nosotros los procesos funcionan absolutamente rápido, pero los procesos contra aquellas personas que han quemado la FUL, aquellas personas que han venido a destrozar los ambientes de derecho, han venido a pegar a los estudiantes, esas personas pandilleros que fueron atrapados incluso por hacerse en flagrancia, no hay Ministerio Público. Los fascistas, cuando cometen delitos, tienen permiso para matar. Hay una impunidad terrible contra ellos. Por eso nosotros nos declaramos perseguidos políticos del gobierno, y aprovecho los medios de comunicación. Sus procesos no nos asustan, y nosotros vamos a hacer la campaña por la no reelección de Evo Morales, como lo hemos manifestado días anteriores. A continuación queremos hacer una denuncia. Está claro que los funcionarios dentro de la universidad reciben un salario por desarrollar un trabajo determinado que les encomienda la universidad, institución como tal. Pero resulta que algunos hacen abuso de esa confianza y ese salario que les brinda la universidad, y hacen mal uso de ese tiempo que se les paga. Y es concretamente lo que ocurre con esta funcionaria de la universidad, Victoria Bayón. No sabemos qué papel o qué función cumple, pero entendemos que trabaja en la unidad de la Facultad de Agronomía. Pero esta señora, lejos de desarrollar su trabajo por el cual se le paga dentro de la universidad, más anda en sus diligencias particulares y trabajos personales, porque es eso lo que hace. Ya son varios días que se lo ve a la señora haciendo sus diligencias de procesos judiciales a dirigentes de la FUL en horarios de trabajo. Entendemos que en la Facultad de Agronomía el horario rige en horario continuo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pero esta señora, varios días se la ve, concretamente para mencionar una fecha, el pasado lunes 28 de septiembre. Esta funcionaria estaba por las casas de los dirigentes de la FUL repartiendo junto a un oficial de diligencia memoriales y citaciones para los juicios que está llevando adelante el CITUMS. Está claro que a esta señora doctora Victoria Bayón la universidad no le ha dado ninguna tarea, mandato, para andar en procesos contra dirigentes. Exigimos, ya hemos mandado nosotros notas oficiales al rector, a la DAF, al jefe de personal, para que se haga un informe. ¿Cuál es la situación de esta doctora? Que no trabaja, nunca está en su espacio de trabajo, más anda haciendo encargos de tinte personal para enjuiciar, procesar
a dirigentes de la FUL. La decana de agronomía también tendrá que llevar adelante un informe. ¿O qué autoridades le dan permiso? Entonces, en ese caso, nosotros también como dirigentes de la FUL deberíamos nomás disponer abogados de la universidad para nuestros juicios particulares y personales. Eso no puede ocurrir, señores. Queremos que se ponga los puntos sobre las IES. Esta señora debe ser destituida de la universidad. Ya en el pasado fue destituida por aspectos irregulares. No sabemos bajo qué condiciones la han vuelto a poner en la universidad. No por el hecho que esté asesorando a dirigentes del sindicato de trabajadores, ella haga mal uso de su tiempo de trabajo, por el cual se le paga. Exigimos al rector de la universidad, al director de la DAF, al jefe de personal, los informes que hemos solicitado y se establezcan las sanciones, la destitución, si corresponde, por el permanente abandono de funciones que hace esta señora. Otra denuncia. Ha llegado hasta las oficinas de la Federación Universitaria Local una resolución rectoral que nos parece muestra del abuso, la arbitrariedad con la que han actuado las anteriores autoridades a la cabeza del exrector Waldo Jiménez. En esta resolución, por ejemplo, se sube de puntaje a varios administrativos, funcionarios de nuestra universidad. Y esto lo hacen como denuncia a los propios administrativos. Claro, no puede ser que unos sean privilegiados donde se les sube el puntaje para que perciban mayor salario. ¿Y a quiénes se les sube este puntaje? A aquellos que han actuado como agentes, incluso como grupos de choque del señor Waldo Jiménez en el pasado conflicto. Son 17, 18 administrativos a quienes les han subido su puntaje por estos servicios particulares a las ex autoridades de nuestra universidad para buscar quebrar el paro estudiantil. Recordarán esa toma que hubo en el rectorado, todos aquellos funcionarios administrativos que han encabezado esos grupos de choque han sido subidos en su puntaje mediante una resolución rectoral que les ha dado el señor Waldo Jiménez antes de irse. No puede ocurrir aquello, que solamente a 18 les suban y al resto se los discrimine. O es para todos o es para nadie. Por lo tanto, ya le hemos pedido mediante nota oficial al rector de la universidad, actual rector, que pare y derogue esa subida de puntajes de forma irregular a esos administrativos en un número de 18 que han sido privilegiados de forma irregular. Y así también estamos pidiendo un informe. ¿Qué contrato se ha firmado en la presente gestión 2015? Hemos tenido conocimiento de forma extraoficial de que varios exdirigentes serviles a las autoridades universitarias o exautoridades han pasado a ser administrativos como favor o como facturitas que se han ido pagando por el servicio de estos dirigentes y su sometimiento a diferentes autoridades de nuestra universidad. Eso no puede continuar, por lo tanto, queremos, reitero, uno, que se pare esta subida de puntajes de forma irregular, en todo caso que se dé a los que merecen, que hacen carrera administrativa y no a quienes se prestan a hacer grupos de choque. O en todo caso que la subida de puntaje sea pues para todo el plantel administrativo, no solamente para aquellos que gozan de algún favoritismo. Y segundo, el informe de qué nuevos contratos se ha hecho en la presente gestión 2015 a la cabeza de las ex autoridades como eran Waldo Jiménez. A continuación entramos a los informes de facultades y de carreras. La semana pasada seguramente la población vio una situación conflictiva en la carrera de Ingeniería Financiera de nuestra universidad, donde hubo elecciones para el centro de estudiantes en medio de pugnas, finalmente se anuló y entre los frentes llegaron a un acuerdo de llevar adelante las elecciones el siguiente semestre. A continuación tenemos el informe a la cabeza del compañero Miguel Coca, que ha sido delegado para poder
viabilizar una elección democrática y transparente en ingeniería financiera. En el programa de ingeniería financiera efectivamente hay un problema, hay un conflicto a raíz de que dos grupos están disputándose llegar al centro de estudiantes, pero lamentablemente sin respetar, sin someterse de manera conjunta a lo que establece, dice, la normativa electoral estudiantil, que debe haber un comité electoral elegido en asamblea, un proceso electoral, una convocatoria y en el marco de eso una elección, ¿no? Lamentablemente se han realizado diferentes asambleas, una asamblea realizada por un frente, otra asamblea por otro frente, de manera inicial un frente, fuerza financiera que llevará adelante un proceso electoral con un solo frente, depurando al opositor. Lamentablemente esto ha generado una serie de conflictos, enfrentamientos al interior de ese programa y lo que ha sucedido posteriormente es que una asamblea se ha definido conformar un nuevo comité electoral y de igual manera ese comité no ha podido llevar a cabo esta elección y teníamos el problema de que habían dos comités electorales para llevar adelante el proceso electoral y lo que la FUL ha tomado como definición es convocar a los frentes, convocar a los comités electorales el día miércoles, nos hemos reunido todos y en una reunión donde básicamente hemos discutido cómo podemos llevar adelante todo un proceso electoral en el marco de la normativa y sin entrar en paralelismos o en que existan dos centros de estudiantes, decidimos llevar adelante un acuerdo que consistía básicamente en que la elección se iba a llevar el viernes 9 de octubre con la participación de los dos frentes inscritos, Proyecto Financiero y Fuerza Financiera y bueno, el centro debía elegirse de esa elección y como resultado de la votación de los estudiantes. Lamentablemente este acuerdo ha sido roto, ¿no?, por uno de los frentes, por el frente Proyecto Financiera, porque han instalado ánforas el día de ayer, han tratado de llevar adelante una elección irregular y que además definimos que no iba a ser reconocida ni por la FUL, ni por los frentes, ni por ninguna instancia universitaria. Y es a razón de eso que nos constituimos en la Facultad de Economía, realizamos una asamblea estudiantil y fruto de la determinación de la asamblea estudiantil se suspenden las elecciones y se toma la decisión de que la elección del centro estudiante se realice el siguiente semestre. En realidad es la pugna de intereses, ¿no?, por parte de las autoridades universitarias, que son sobre todo los que impulsan que se lleven adelante procesos electorales irregulares, procesos electorales sin respetar la normativa, incumpliéndose los pasos y procedimientos del reglamento que establece el reglamento electoral y efectivamente a raíz de eso es que se generan situaciones de injusticia, de desigualdad para un frente o para otro, que es lo que al principio ha originado el problema. En todo caso lo que corresponde aquí es dejar muy claro que es necesaria la independencia y la autonomía estudiantil, ¿no?, para que estos tipos de intereses, sobre todo las autoridades que quieren poner a determinado dirigente en el centro, no sean los que definan el curso de las elecciones. Es evidente que en nuestra universidad el movimiento estudiantil tiene una tarea: recuperar sus direcciones estudiantiles como centros, consejos, de manos de algunos malos dirigentes que no responden a las bases como debe ser. Es el caso concreto donde gente que se ha movilizado, que ha estado en la lucha, en el último conflicto, es que ha ganado, por ejemplo, el Centro de Estudiantes de Sistemas, han ganado los consejos en comunicación social y también así lo han hecho los compañeros de lucha en agronomía que han ganado el consejo universitario y facultativo de esta unidad académica. A continuación tenemos el informe precisamente de la Facultad de Agronomía. Bueno, el ambiente más bien es bastante tranquilo. Se han llevado las elecciones desde tempranas horas, desde las 8 más o menos. Bueno, en estudiantes tenemos como 1000 habilitados de toda la facultad. Y en docentes son... todos los docentes se han habilitado. En estudiantes solo existe un frente, así que yo creo que hay tranquilidad total. Es un frente que ha surgido del conflicto anterior. Entonces, un mutuo acuerdo de todos los estudiantes, ¿no? Y en el caso de docentes sí existen dos frentes que... yo creo que por lo menos van a esperar hasta las 3:30, 4 para cerrar las mesas. En estudiantes solo existe un frente, se llama URE, Unidad Revolucionaria Estudiantil, creo. Bueno, surgió de un comité ad hoc que se hizo para que se haga cargo del centro de estudiantes, donde existían todas las fuerzas políticas casi de la misma facultad. Y el momento de las inscripciones solo se presentó ese frente, digamos, como reflejo del producto de toda la gestión pasada, ¿no? Sí, todo así con normalidad, se han presentado a votar los estudiantes habilitados. Cuando comenzaron las movilizaciones,
Definitivamente no hemos tenido una representación estudiantil, ni de tanto consejeros, tampoco del centro de estudiantes. Así, de la base surgimos como representantes para afrontar esta lucha que nos habíamos trazado. Nosotros completamente desacuerdos con la titularización. En ese sentido, nosotros nos hemos organizado como estudiantes de base. Entonces, a pedido de la gente, nosotros hemos conformado un frente para postularnos, en este caso para el Honorable Consejo Universitario. Nosotros somos representación directamente a la base, nosotros no tenemos ningún tipo de vínculos con los docentes, como los otros compañeros que en realidad siempre tenían presente en cualquier tipo de actividades electorales. No hay ningún tipo de conflicto, todo el acto electoral se está llevando de manera normal, todos están participando en las elecciones. En este sentido yo la verdad me siento muy feliz porque la gente ha confiado y ha pedido que mi persona represente y me da la moral y para seguir luchando por el bien de mi facultad, y quisiera que las cosas vayan así como nos estamos transando. Y yo sé que se va a lograr juntamente con el apoyo de la base, que es los estudiantes de agronomía. Algo que debe preocuparnos a nivel de todo el sistema universitario nacional es lo que está ocurriendo en la Universidad Juan Misael Saracho de la ciudad de Tarija. Lamentablemente, el rector de línea masista, el señor Eduardo Cortés, pretende imponerse como rector a partir de una orden judicial. Este señor, que al no poder ganar las elecciones conforme dice su estatuto, que establece que para ser rector los candidatos deben ganar en los dos estamentos, es decir, en docentes y en estudiantes. Aquello dice el estatuto de la Universidad de Tarija. Pero el señor este solamente ha ganado en docentes. Ha tenido un masivo rechazo en estudiantes que no lo quieren. Y este señor ha recurrido a esto que ya se vuelve un modo también de operar, ¿no? Llevar las controversias internas de la universidad a los estrados judiciales a través de los famosos amparos. Y claro, reitero, como jueces, fiscales están manipulados por el poder ejecutivo del gobierno, estos naturalmente van a sacar sus conclusiones en favor de aquellos que obedecen a la línea masista, como es el señor Cortés. Su amparo que ha presentado para que les reconozcan como rector ha sido declarado procedente, sin importarles a estos jueces promasistas todo el rechazo que existe de los estudiantes de Tarija, también de docentes, de administrativos y de la población, que ya no quiere más autoridades totalmente sometidas al gobierno de turno que han utilizado la Juan Misael Saracho para intereses partidarios ante todo, antes que los académicos, antes que los intereses de docentes y de estudiantes de Tarija. Realmente es un funesto precedente para la historia de la universidad, que con orden judicial se pretenda imponer un rector en la universidad. El comité electoral que ha llevado adelante esas elecciones en la Juan Misael Saracho ha dispuesto que los candidatos deben ir a una nueva vuelta electoral hasta que puedan ganar en los dos estamentos o finalmente buscar un candidato de consenso. Eso es lo que establece su propia normativa. Y que cuando el señor Eduardo Cortés era rector o autoridad, incluso CV recientemente, ellos mismos han impuesto esa norma, que es el voto estamentario más conocido. Pero sin respetar aquello, con solo haber ganado en docentes, el señor Eduardo Cortés quiere imponerse como rector. Creo que ninguna universidad del sistema debe permitir aquello. Ya es el colmo que cada vez se vuelva reiterativo el llevar temas internos de las universidades para que sean resueltos por los jueces. Otro tanto ha ocurrido aquí en Cochabamba, ¿no? En el pasado conflicto, donde han habido los famosos amparos pidiendo que la policía intervenga la autonomía universitaria. Ya es el colmo.
el movimiento estudiantil a nivel nacional debe parar a estos grupos de poder que, para perpetuarse como autoridades dentro de las universidades, quieren apoyarse en el gobierno y los jueces y de esa manera pisotear la propia democracia universitaria. Ya hemos mandado nosotros una carta al CUB pidiendo Conferencia Nacional de Universidades de forma inmediata para que el sistema universitario se pronuncie y frene este atropello a la democracia universitaria. Acá es el voto de estudiantes y de docentes quienes determinan quién es rector, quién es autoridad. No son los jueces los que eligen autoridades, señores. Lo mismo aquí en la universidad, como han querido hacer, imponer en la práctica la titularización sin examen con orden judicial, quebrando el paro estudiantil. Situación que no lo hemos permitido. Y por eso hoy también se busca encarcelar dirigentes en San Simón y también en la Juan Misael Saracho. Ya no podemos permitir aquello. Exigimos conferencia de universidades de forma inmediata y también los estudiantes debemos organizarnos a nivel nacional para frenar la permanente injerencia del gobierno, los jueces, los estrados judiciales en las controversias de la universidad. Hemos llegado al final del presente programa. Muchas gracias por su atención.